Vamos a instalar una manija de freno hidráulico Shimano en una Mordaza Logan. Antes de cambiar lo que es la manija, también vamos a ver lo que es el mantenimiento. Vamos a lavar toda la bici para que nos quede muy bien, para dar el mantenimiento respectivo a su vez. Tan sencillo de instalar una manija de freno hidráulico MT200, como te explicaba. Esta es una manija Logan. Realmente lo que es los conectores calzan perfectamente. Entonces es muy sencillo de instalar. Procedo a sacar de su caja respectiva para ya proceder a instalar. Ya, en mi caso, el primer paso que yo siempre lo hago es aflojar la parte de aquí. De esta manera aflojo. Procedo a retirarlo. Ya hemos sacado. Ahora hay que poner el conector que viene a la parte de aquí. Estos conectores es para esta, que no salga el aceite. Perfecto. Ya lo tenemos desinstalado. Entonces, ahora tan sencillo de instalar. Tan solo hay que... tiene este protector. Lo destapo. Lo traigo. Tiene como un topecito que te va a ingresar. Y procedo con lo que es el ajustador. Tiene que entrar fácilmente este. Si te entra un poquito ajustado, es porque no lo has entrado a la funda, a la manguera del freno hidráulico, no lo has entrado bien. Entonces, si es que nos va a ingresar suave, es porque está bien instalado. Ya nos cogió rosca, facilito. Procedo a ajustarle. De la misma manera, mira. Le vamos ajustando. Tiene que quedar totalmente bien ajustado. Como explico, este es un método casero, porque tú lo puedes hacer fácilmente en tu casa. Una vez que ya le ajusté perfectamente, te voy a mostrar un método de la misma manera, método totalmente casero, para que tú lo puedas hacer. Si una de tus preguntas es, Chino, si es una manija totalmente nueva, ¿por qué la están cambiando? Lo que pasa es que esta es una de mejor calidad. El cliente va bastante a la montaña, entonces optó por poner esta manija. Ya me encuentro aflojando lo que son los tornillos, para de la misma manera desinstalar. Y ya hemos sacado la manija, la parte que hemos cambiado. Procedo a instalar la parte nueva. Esa es la posición. Ajusto para ya de ponerme a lo que es, a mostrarte cómo va a ser el método de desangrar. Como te explico, un método tan sencillo. Tienes que estar consciente que los frenos es la vida. Es por eso que también tener mucho precaución en el momento que ves el video, para que no cometas ninguna imprudencia y te pueda trabajar perfectamente. Bien, ahora lo que me toca ya es, en este caso, ponerle líquido. Aflojar este tornillo de la parte de aquí. Lo vamos a aflojar. Hemos sacado y ponemos el embudo. También esto era una manija totalmente nueva. Tan solo lo que voy a hacer es aumentarle lo que es aceite, porque si ya estaría de cambiarle, es otro método totalmente diferente. Como te estaba explicando, es cómo cambiar una manija de freno hidráulico, tan sencillo, mira. Ahora lo que vamos a ver, si es que hay burbujas. Están saliendo las pequeñas burbujas. Algo que tú lo puedes hacer es, puedes hacer unas 5 bombeadas. Como te explicaba, el método que te voy a mostrar es el método tan sencillo. No vamos a, en este caso, como es una manija Logan, no vamos a poner la jeringuilla por la parte de aquí. Simplemente te voy a mostrar el método tan sencillo que tú lo puedes hacer, como desangrar. Bien, continuamos desangrando, mira. Ajusto aquí, salen pequeñas burbujas. Al momento de tú hacer tensionar la manija, no le hagas como algunas personas cuentan errores, están haciendo mucho, sino es despacio. Le puedes hacer unas 5 o 10 veces, hacer pausa respectiva. El mismo método por unas 3 veces y luego ya vamos a la parte de abajo. También a veces ayuda de mucho. Se procede, se levanta, se gira la llanta y se le hace como ya irle frenando para irle viendo. Salen burbujas, como podemos ir viendo. Este método le puede hacer lo que es la rueda unas 3 veces. Bien, te estaba explicando, este proceso se le hace por unas 3 veces. El freno ya está mejorando, ya está trabajando, no perfectamente. Ahora sí, por favor, poner mucha atención a lo que te voy a mostrar, mira. Vamos a tensionar unas 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a la parte de abajo. En esta parte de aquí. Este, como te explicaba, te muestro este método casero, pero te va a ayudar de mucho. Tú tan solo intenta darle una media vuelta. Eso, ahí. Como se pudo ver el aceite que salió.
inmediatamente lo que hacemos es limpiarle ese pequeño aceite que salió, porque si tú cometes la imprudencia de darle una o dos vueltas, va a salir el aceite disparado, se va a contaminar todo lo que es el disco y las pastillas, y el trabajo no va a servir de nada. Entonces, mira, ahora vamos a lo que es la parte de arriba, la manija. Si te das cuenta, ya nos mejoró en un 90%. Le vamos a hacer unas 10 veces esta bombeadita aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a la parte de abajo, como te explicaba. Mira, una media vuelta. Exacto, ahí ya sale. Eso no te va, le limpiamos inmediatamente, como te explico. Al final le puedes volver a lavar si deseas. Ya vamos a la parte de arriba. Mira, el freno nos ha quedado perfectamente. Si aún falta porque en este caso nos quede trabajando perfectamente la manija, le puedes hacer por una tercera vez el mismo método. Vamos por la parte de aquí, mira. ¿Te das cuenta? Realmente ese residuo pues no va a caer nunca a lo que es el disco. Vamos ahora sí a girar lo que es la llanta. Por favor, poner atención a lo que tensamos, frenamos, porque no se hace mucho la manija. Nos ha quedado trabajando perfectamente una manija Shimano en una mordaza Loga. Siempre la ideología nuestra de Chinos Bike es intentar aportar nuestro pequeño conocimiento, jamás intentar ocasionar un accidente. Si quieres continuar viendo más conceptos como esto, no dudes en comentar, darle like, seguirnos, que somos Chinos Bike. Perdón, me falta poner la tapa antes del final. Antes de poner lo que es la tapa, fíjate que no te quede ni una sola burbuja saliendo. Si te quedan pequeñas burbujas saliendo, hay que terminar que salgan todas. Una vez que ya no te sale ni una burbuja, nos ha quedado perfectamente. Ponemos la tapa, los hexágonos, por favor. Sellamos. Este también de la misma manera. No debes hacerle demasiado ajuste. Giramos la llanta. Frenamos. Pues significa que nos ha quedado trabajando perfectamente. Nos ha quedado ya muy bien instalado. Pero si soy de las personas que crees que te cayó algún residuo de aceite en el freno, pues lo puedes nuevamente volver a lavar. Yo en mi caso, como estoy consciente que no cayó ningún solo residuo, pues ya no lo voy a lavar. Pero tú lo puedes hacer si deseas. Como siempre, ponemos a prueba. Vamos a dar una vuelta para ver cómo nos quedó. ¿Te puedes dar cuenta? Ve, nos quedó trabajando muy bien. Un aporte más de Chinos Bike, pasión por el ciclismo.